Good morning. Welcome to St. Dominic Church. We will begin our Spanish Mass shortly at 9:45. Please share this Mass with anyone who would like to watch. Thank you. De pie, todos. Versículo antífona de entrada. Cuando saliste, Señor, al fuente de tu pueblo, le abriste camino a través del desierto.
la tierra se estremeció y hasta los cielos dejaron caer su lluvia. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos, bienvenidos a esta misa de jueves durante la segunda semana de Pascua. Y en las lecturas oímos el testimonio de San Juan Bautista. Estamos escuchando el famoso capítulo 3 del Santo Evangelio según San Juan. Y hay palabras del testimonio de San Juan que nos hacen entender más a Jesús. ¿Quién es Él que ha bajado del cielo? ¿Quién es Él que conoce al Padre y que nos habla de las cosas del cielo para que nosotros gocemos también de la vida eterna, dándole gloria, compartiendo en su resurrección, para prepararnos a celebrar estos misterios pascuales del Señor resucitado? Reconozcamos nuestros pecados pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que llevaste a cabo el sacrificio pascual para que el mundo obtuviera la salvación, escucha las súplicas de tu pueblo y haz que, intercediendo por nosotros, Cristo nuestro pontífice, por su humanidad, que comparte con nosotros, nos reconcilie, y por su divinidad, que lo hace igual a ti, nos perdone. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la primera lectura. Estamos en la temporada de Pascua escuchando los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 5. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego
a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios. Salmo responsorial. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Todos. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Tomás, tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos, da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. El Santo Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar brevemente sobre el Evangelio y también la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Primero, el Evangelio nos habla de pruebas. Si quieres aprender algo de Guadalajara, y nunca has ido ahí, debes hablar con una persona de Guadalajara. Si quieres saber algo de Morelia, Michoacán, y nunca has ido ahí, pues mejor hablar con alguien quien es de Morelia, Michoacán.
y para que esa persona, esta persona te dé unos puntos de lo que es importante de saber de Morelia. Bueno, entonces, si queremos saber del cielo, debemos preguntar y escuchar las palabras del que ha venido del cielo. Y esa persona va a poder decir lo que él sabe porque lo ha oído y visto. Eso es ciencia, de dar testimonio de lo que hemos visto y oído. Y San Juan, a él es importante el testimonio de los apóstoles que conocieron a él que ha bajado del cielo. San Juan el Evangelista, quien escribió el Santo Evangelio según San Juan, nos habla de lo que los apóstoles vieron y oyeron. Entonces, vimos el domingo pasado de Santo Tomás, el apóstol que había dicho, no lo voy a creer si no puedo poner mi dedo en las marcas de las manos, los pies y el costado de Jesús. Solo entonces voy a creer. Y cuando Jesús aparece, dice a Santo Tomás, Tomás, ven, ahora puedes con tu dedo probar que estoy aquí vivo, resucitado y vivo, con las marcas de mi crucifixión, porque son las marcas de mi amor para ti, para los apóstoles y por todo el mundo, porque con estas marcas, con mi muerte, he conquistado el diablo, entrando a la muerte y superando la muerte, conquistando la muerte y he resucitado para probarles. Esto es real y no soy una fantasma, una cosa de tu imaginación. Estoy aquí vivo en carne, hueso y gloria. Y dice Santo Tomás, Señor mío, Dios mío. Bueno, del capítulo en donde estamos en el Evangelio de hoy, hemos estado toda esta semana escuchando del capítulo 3, 1, 2, 3, 3 del Evangelio según San Juan. Y la mayoría de este capítulo habla de un tipo, se llama Nicodemo. Nicodemo era uno de los fariseos y quería ver más de Jesús, pero tenía miedo de que la gente le viera. Entonces fue de noche a hablar a Jesús. Y de noche lo encontró Jesús y Jesús lo esperaba en la noche. Y dice, y fue de noche a ver a Jesús y le dijo, Rabí, estamos convencidos de que Dios te ha enviado a enseñarnos, pero no hay quien pueda hacer eso, porque nadie puede hacer esos milagros si Dios no está con él. Bueno, Jesús no es una persona espiritual, no es una persona solamente sabio o con poderes extraordinarios. Él es más, Él es Dios, Dios hecho carne, Dios que comparta nuestra humanidad para compartir con nosotros su divinidad. Jesús es diferente que cualquier ser humano que haya existido. Entonces, Nicodemo habla con Jesús y oímos el verso muy famoso, en verdad, si el hombre no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. También 3:16, es difícil leer, estos números son escritos para gente con ojos muy claros. En realidad, Dios te ha tenido tanto amor, le ha tenido tanto amor
al mundo que entregó a su Hijo unigénito, a fin de que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Bueno, termina esta parte del diálogo de Nicodemo y Jesús. Ahora comenzamos con San Juan Bautista. Y San Juan Bautista da su testimonio de Jesús. Jesús da testimonio del cielo y los discípulos. Y ahora en esta ocasión, este capítulo, San Juan Bautista da su testimonio de Jesús. Y dice, lo que oímos hoy, el que es de la tierra es terrestre y habla el lenguaje de la tierra. El que viene del cielo es arriba de todos. Pues aquel a quien Dios ha enviado habla el lenguaje de Dios, porque no da con medida, porque no da con medida el Espíritu. Dios da el Espíritu todo, no una medida, pero todo. Todo, no raciona una parte. Aquí es tu pedacito del pastel. No, es todo el Espíritu. Y dice San Juan Bautista, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, antes bien la cólera perdura en contra de él. San Juan Bautista siempre mencionaba el castigo de los que no quieren creer en Cristo. Bueno, vamos a continuar con nuestra fe puesta en las palabras de Jesús, porque Él es el que viene del cielo. Y Él nos habla de las cosas del cielo. Y Él nos indica cómo llegar por Él, por su muerte y su resurrección. Y el Espíritu Santo dando testimonio a nuestros corazones duros, pero el Espíritu Santo nos hace no como piedras, pero como corazones vivos, de carne, vivos y listos para entrar en la gloria con Cristo. Ahora las oraciones, las intenciones. Nos ponemos de pie. Dios, tú nos has mandado el Hijo. Ayúdanos a escuchar solamente sus palabras y dar fe en su testimonio del cielo. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Santo Papa Francisco, nuestro Arzobispo José Gómez y todos los pastores que nos hacen discernir las palabras correctas de Cristo, por la Biblia el Espíritu Santo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que han muerto por este virus, el coronavirus, y en esta crisis, que la iglesia sea purificada y fortalecida por la palabra de Dios y por los sacramentos, aunque sean los no en directo contacto, pero con la fe, escuchando y comulgando, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por todos que sufren en la soledad y en el aislamiento, enajenación, los que viven solos y sin ayuda y apoyo. Oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Y que nosotros, la iglesia aquí en el mundo, seamos un puente de comunicación, llamando por teléfono, mandando mensajes por correo electrónico y por en muchas maneras expresando cuidado y amor por todos. Oremos al Señor, te rogamos, óyenos. Y por las intenciones de esta misa y por todas las intenciones en el corazón que vamos a comunicar a Dios en silencio. Oremos al Señor, te rogamos, óyenos.
Señor, ayúdanos siempre a dar testimonio de tu Hijo Jesús por su Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar por el ofertorio. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El pan que tú nos has dado, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio de esta agua y este vino, haz que compartamos la divinidad de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra, del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas del cielo del reino de los cielos han vuelto abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esa efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con la Virgen, la Santísima Virgen María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Bautista, San Pedro y los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. La paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Que quita el pecado del mundo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme mi alma. Antífona de comunión, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno a ti, del todo a ti. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor resucitó. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has
hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual. E infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. El amor y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La Santa Misa ha terminado. Vamos en paz. Demos gracias a Dios. Oh, un anuncio. Mañana es viernes y va a haber adoración y rosario bilingüe. Adoración del Santísimo y rosario. Es entre las 4 y las 5 de la tarde, comenzando aquí con adoración, exposición y adoración del Santísimo, y luego rosario, dentro de la adoración, rosario bilingüe, en inglés, español, inglés, español, inglés. Nos vemos mañana.